Bienvenidos a una nueva aventura aquí en Puerto Pesca. Llegamos a Claromecó para disfrutar de la 62ª edición de las 24 horas de pesca de la Corvina Negra, un concurso que reúne a miles de participantes y que usted está invitado aquí para disfrutarlo. Sexagésima segunda edición, podemos decir, pescadores, plomo al aire. Bienvenidos a las 24, suerte para todos. Nos reencontramos dentro de exactamente 24 horas para la finalización del certamen y para la entrega de premios. Comienzo del concurso, ya estamos en las 24. Gracias. Caminando por la playa llegamos a encontrarnos con gente de Bahía Blanca. Carolina, estás acá de acompañante hoy. De acompañante hoy, sí. Y nos dijiste que hay allá. Está mi marido. Sí, ¿quién más? Cristian y mi hermana Samantha. Y también tu hermana participando de pescadora. Sí, sí. ¿Y cómo es? Porque la gente se pregunta, o todas las amigas que nos ven de Puerto Pesca, dicen, ¿cómo es pasar la noche pescando las 24 horas esperando la Corvina? Tiene lo suyo, porque hay que estar en espera y en la noche, bueno, no tiene mucha iluminación como está, pero bueno, es la emoción de estar ahí acompañando igual, porque apenas se mueve la caña, salimos como todo ahí a alumbrar o algo a ver
qué pasó, si se saca algo o no y demás. Eso es lo que tiene la pesca. Ese momento esperando la adrenalina que fluye, el momento que se mueve la punta de la caña. Y qué puede haber al final de la línea, ¿no? Sí. Es lo que todos esperamos. Sí, sí, sí. Bueno, claro, a ver si se vuelven a Bahía Blanca con un premio. Los esperamos allá en el podio. Sí, obvio, obvio. Por sí, favor. No seguimos comiendo pesca. Gracias, chicos. Bienvenidos amigos al Club de Pescadores de Buenos Aires. Si vivís en Cava o en el Gran Buenos Aires, el Club de Pescadores, frente al Aeroparque Metropolitano, te ofrece todas las comodidades para disfrutar de la pesca deportiva. Y no solo vas a disfrutar su sede central aquí en Cava, tenés cuatro destinos más que interesantes: Guazú, Barca Grande, Chascomús y Santa Clara del Mar. Un amplio muelle para que vos disfrutes de la pesca deportiva, con todo lo que necesitas: medio mundo, carnada y realmente todo lo que vos querés para cubrirte en invierno o para disfrutar el verano. Lanzó el concurso, 62ª edición, podemos decir pescadores, plomo al aire. Bienvenidos a las 24, suerte para todos. Nos reencontramos dentro de exactamente 24 horas para la finalización del certamen y para la entrega de premios. Comienzo del concurso, ya estamos en las 24, gracias. Caminando por la playa llegamos a encontrarnos con gente de Bahía Blanca. Carolina, estás acá de acompañante hoy. De acompañante hoy, sí, sí. Y nos dijiste que hay allá. Está mi marido. Sí, ¿quién más? Cristian y mi hermana Samantha. Y también tu hermana participando de pescadora. Sí, sí. ¿Y cómo es? Porque la gente se pregunta, o todas las amigas que nos ven de Puerto Pesca, dicen, ¿cómo es pasar la noche pescando las 24 horas esperando la corvina? Tiene lo suyo, porque hay que estar en espera y en la noche, bueno, no tiene mucha iluminación como está, pero bueno, es la emoción de estar ahí acompañando igual, porque apenas se mueve la caña salimos como todo ahí a alumbrar o algo a ver qué pasó, si se saca algo o no y demás. Eso es lo que tiene la pesca, ese momento esperando la adrenalina que fluye, el momento que se mueve la punta de la caña y qué puede haber al final de la línea, ¿no? Es lo que todos esperamos. Sí, sí, sí. Bueno, claro, a ver si se vuelven a Bahía Blanca con un premio, los esperamos allá en el podio. Sí, obvio, obvio. Por favor, seguimos con Puerto Pesca. Gracias, chicos.
Y aquí frente a la sede del Club de Cazadores nos encontramos con Sebastián, un colaborador. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo andás, Mario? ¿Todo bien? Bien, un gusto realmente ver. Caminamos por la playa, vimos algunas piezas que cobraron. ¿Cómo viene la cosa hasta ahora? Bueno, viene muy bien. La verdad que, bueno, arrancamos con una negra. La primera que entró fue, la primera pieza que entró ayer fue una negra en muy buena posición, ahora que está segunda a este momento. Mirá vos, apenas largó el concurso. Apenas largó un concurso, la primera pieza que entró, 2,5 kilos y un poquito más, y la verdad que genial. ¡Qué va! Haber empezado con una negra hace muchos años. Que no se empieza con, que no con se una corvina así, negra. Incluso así. Algunos resultados que no habían cobrado ninguna corvina negra. Hubo años que no se cobraron con negras, pero arrancar ya el primer pieza, una negra, wow, fue y 3,5 la pescada. Qué bárbaro. Decime, alguna duda que yo siempre tengo, porque vos sabés que en Puerto Pesca somos devotos nosotros de hacer la pesca con devolución, para concientizar un poco a nuestros amigos pescadores y al público en general. ¿Y aquí qué hacen con las piezas cobradas? Bueno, acá no se puede devolver la pieza, un poco por la distancia de la cancha de pesca, que son casi 40 kilómetros. Entonces, lo que hace el club ya hace varios años es preservar esas piezas, filetearlas y se las damos a un club de servicio de acá de Tres Arroyos, que después ellos se encargan de donarlas a comedores, a hogares de ancianos, a comedores de niños, para que eso no se desperdicie, que se aproveche directamente también como comida, consumo. Excelente, realmente con eso. Y la última, Sebastián, te dejamos porque tenés mucha tarea. Caminamos por la playa un montón de kilómetros con Roberto recorriendo y no vimos un solo papelito sobre la arena. Todo impecable. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso hay dos factores muy importantes. El primero es una colaboración importante entre el club y la Municipalidad de Tres Arroyos, que se hace un operativo de limpieza de 3-4 pasadas durante todo el concurso, levantando basura. Y a su vez, el club principalmente pone 3 premios, 3 sorteos, que la gente que da, devuelve la bolsa, los integrantes que van juntando le dan un numerito y después se hace el sorteo para que tengan algún premio por retorno de basura. Entonces la basura va a su lugar y no a la playa. Que la idea del club no es que la basura esté en la playa, sino que esté en un lugar controlado. Pequeños pero grandes consejos a tener en cuenta para ser imitado. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a vos, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidos amigos al Club de Pescadores de Buenos Aires. Si vivís en Cava o en el Gran Buenos Aires, el Club de Pescadores, frente al Aeroparque Metropolitano, te ofrece todas las comodidades para disfrutar de la pesca deportiva. Y no solo vas a disfrutar su sede central aquí en Cava, tenés 4 destinos más que interesantes: Guazú, Barca Grande, Chascomús y Santa Clara del Mar. Un amplio muelle para que vos disfrutes de la pesca deportiva, con todo lo que necesitas: medio mundo, carnada y realmente todo lo que vos querés para cubrirte en invierno o para disfrutar el verano. Y usted que se quedó en casa, ¿qué espera para venir a Claromeco? Apúntese febrero para el próximo año. Mire la cantidad de premios. Estos son los mayores, 7 vehículos, 0 kilómetro y muchos premios más.
No podíamos seguir adelante, Roberto, sin venir a este emblemático lugar, ¿eh? Totalmente. Yo creo que el que viene a Claromecó, lo primero que ve es lo que tenemos aquí. El faro, por supuesto. Y que estaba preparado como para que lo vean los navegantes hasta 48 kilómetros de distancia. Correcto. Así que la gran ayuda de los navegantes, pero además... Tiene una historia más que interesante. Primero en la construcción, que ya data de 1922. Más de 100 años. Ya lo tiene, una altura importante, 54 metros. Sí, sí. 54 metros, una construcción muy rápida. En 10 meses se hizo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué obra! Hay que pensar. En ese momento venían con un tren hasta no sé cuántos kilómetros, sí. Y después venían en carreta trayendo los materiales hasta acá. Realmente una cosa muy, muy conmovedora escucharlo hoy. Sí, porque uno ve la obra terminada ahora, pero pensar en aquellos años, más de 100, acarreando todas estas cosas para poner un faro que... Aparte el protagonismo, que la gente realmente no lo sabe, yo me enteré hace muy poquito también, que me los contaron acá, que tuvo en la Guerra de Malvinas, ya que radios aficionados colocaron una antena en la punta del faro donde interceptaban llamadas de los barcos ingleses y así lograban ubicación de ellos y desde acá te comunicaban directamente a Malvinas los datos que conseguían. Qué bárbaro. Es algo que uno no lo tiene en cuenta para nada cuando viene acá. Hubo muchas cosas en el combate, en la Guerra de Malvinas, que nos vamos enterando años después, porque hay muchas cosas clasificadas, con archivos secretos. Es un orgullo, lógicamente, para toda la gente que vive acá. Aprovechamos de hacer la referencia también, y un honor tener a nuestros excombatientes que tanto defendió la patria en aquel año fatal 82, ¿no? Totalmente. Pero bueno, este faro también hace también referencia ayudó un poco a esa historia. Así que Puerto Pesca también más cosas. Orgullo argentino. Así es. Seguimos, ¿eh? No se vayan, que hay mucha más pesca. La experiencia está muy buena, la verdad que encontrar un lugar así, en el medio de la estepa, donde tenés trucha, donde tenés un lugar que es muy cómodo, donde te atienden bien, creo que la experiencia nunca va a ser mala, la verdad que la estamos pasando muy bien. La verdad es la cantidad de trucha que sacamos, de buen porte, la verdad que eso me sorprendió un montón, y eso es, creo que es lo que nos alimenta a nosotros los pescadores, ¿no? Esto de venir y encontrar eso que venimos buscando, que es sacar trucha. El servicio acá de los chicos, la verdad que está muy bueno. Las instalaciones están muy buenas. La verdad que acá es un lugar calentito, cálido, lleno de amigos. Así que la verdad que la experiencia es totalmente positiva del lado donde lo miremos. Y lo está esperando el corderito ahí a la estaca, que lo vamos a disfrutar. La verdad que sí. Una vez más llegamos con Puerto Pesca a Claromecó y estamos con Eduardo, un gran amigo, un eterno colaborador y coordinador de estas 24 horas de hace muchos años, Eduardo, y por eso te queremos un poco preguntar en breves palabras cómo ha sido esta 62 edición, ya tantos años de realizarse tantos este años. Evento. Sí, un 62 edición y va en línea. Cuando comenzó la primera 24 horas, ¿no? Las primeras de aquella 24 horas, fue, ¿no? Fue el año 1962. La gran coincidencia de este año es. Lo único que faltó que hubieran sido 62 participantes, pero estuvo cerquita. No, ahí fueron 58. Mirá, nos quedamos ahí a 4 a 0. 58 participantes y fue, bueno,
el club se fundó en el año 1957. Después ese grupo, que era una sigla regartuchadora, que era el conjunto de dos letras iniciales de los apellidos de la gente que se le ocurrió hacer un concurso de 24 horas de duración. De las 24 horas de la Corvina Negra, y ahí sí que salían todas negras, eran todas negras, salían la canchera y eran de 20, 30, 40 kilos. Claro, ese, realmente por así. Por la... esos tiempos era así, y bueno, la primera concurso en el año 62 con 58 participantes. Luego se entusiasmaron mucho con los participantes que hubo y el apoyo que tenían de la gente, que veía que había. Entonces se juntó mucha gente más, se integró a esta gente. Ya era mucha más gente trabajando en conjunto. Entonces el concurso fue creciendo hasta un pico de, en el año 1987, con 6.862 cañas. Falta muy poco tiempo para el cierre de estas 24 horas de la pesca de la Corvina Negra. Estamos recorriendo con un móvil del Club de Cazadores la zona que no habíamos visitado en la tarde de ayer. Ahora vamos para el lado de la Caracolera, para la zona sur de Claromecó, recorriendo los pescadores porque vino el agua, esa, el agua verde que a todos les gusta, que dice cuando viene el agua clara que cambia la pesca, y la gente tiene la esperanza todavía hasta las 3 de la tarde de cobrar el gran pez que le otorgue el primer premio en este concurso. Magnífico, un sol espectacular, un día maravilloso para disfrutarlo de la pesca. Y si usted no vino a Claromecó, anótese para el mes de febrero del año próximo. Siempre importantísimos premios y disfrutar de la pesca, que es lo que más nos gusta. Y con el Club de Cazadores llegamos, con Federico al mando, llegamos al famoso Caracolero. Este es el lugar, nos contaste que sacaron la corvina que hasta ahora va ganando. ¿Fue ayer eso? Exactamente, ayer a las 5 de la tarde, no recuerdo bien el horario. Pero bueno, en esta zona del Caracolero, acá donde se ven las piedras, cuando el mar sube, ¿sí?, dicen que bueno, que por ahí los pichones de corvina vienen a comer. En días cuando el agua por lo general está clara, ¿no? Vemos hoy, claro, que el agua está linda. Está muy linda, muy linda. Ayer también pasaba eso. Y llega hasta acá el agua, cubre todas las piedras, digamos, que se ven de acá. Y acá que habían, en tu tiempo nos contabas cuando eras así de chiquitito, que había muchos caracoles sobre la costa y todo, por eso se denominaba así al lugar. Y tira muy cerca, eso que nos contabas también. No es el gran lanzador que tira 200 metros adentro, sino acá sobre esta misma piedra. Sobre esta misma piedra acá tiran 30, 40 metros, tal vez donde se ve la gente ahora que está con su caña, ¿no? Claro, pero sí, te diría hasta un poquito menos. Dicen que hay unos 40, 50 centímetros de agua. Ahí es donde pudo sacar Pablo Fernández de Tres Arroyos. Una corvina de casi 3 kilos. Sacó una corvina de 2,9 kilos, una negra, así que... Hermoso. Sí, sí. Bueno, pero no contemos esto, Federico. Yo no sé si se va a editar esto porque va a ser un problema. Porque el año próximo, en febrero, contando que viene a comer acá, vamos a tener 5,000 participantes de este lugar. Se va a complicar la cosa. Mejor que venga más gente. Pero sí, la verdad que es una zona... Son horarios, ¿no? Fíjate que ahora hay muy poco ya. Sí, pero quedan menos, 2 horitas quedan para terminar la edición, esta es la 62 edición de la exitosa fiesta de las 24 horas de la Corvina Negra. Seguimos recorriendo la playa. Dale, Fede. Vamos a seguir, ¿cómo que no? Dale, vamos. Número 62 de las 24 horas de la Corvina Negra, Club Cazadores Tres Arroyos. El agradecimiento al pescador deportivo, el agradecimiento al público que se ha hecho presente, el agradecimiento a los sponsors, que después se los diremos, el agradecimiento a los medios de prensa, a todos los que están de alguna u otra forma colaborando con esta realización, fuerzas de seguridad, de sanidad, porque para organizar un evento de estas características hace falta mucha gente. Ahí tienen el podio, ahí tienen a los ganadores, a Fernández, a Miqueleis, a Peralta. Y dimos por terminado, por fin, a las 24 horas de esta 62 edición de Pesca de la Corvina, que decíamos que había empezado en el año 62 también. Esa era la casualidad de este año, con esos dos números, con todo éxito. ¿Cómo ha trabajado esta gente del Club Cazador? O sea, la verdad, Cazadores de Tres Arroyos se ha portado maravillosamente bien.
tanto con nosotros, con la parte de prensa, sí, como con toda la gente que participó, lo que estaban las playas, lo que estaban los baños químicos puestos, la entrega de premio que esta vez se hizo mucho más rápido para que la gente que se tenga que ir en este momento se pueda ir con más tiempo. Los fiscales premios, recorriendo toda la playa, impecable. Sus sponsors, realmente cada año que pasa es mucho mejor la organización, sí, maravilloso.